Muy buenas a todos, soy Charlieman, bienvenidos a mi canal. Estamos con la serie de Pokémon Sol y Luna Random Lock y vamos a continuar donde lo dejamos, que es nada más y nada menos que la previa de la Liga Pokémon. Estamos ya en el final, elevado a los Pokémon. Tenemos a Meji, Gezu, Weki y Rai al 53 y a Danu y Chibi al 54. Gezu le he enseñado lanzallamas y onda certera a través de MT y ha aprendido Shuriken de agua por nivel, ¿vale? Por otro lado tenemos, tenemos Tajo Cruzado en Weki, si no me equivoco. Vale, lo ha aprendido por nivel. Y me he intentado aprender Mega Puño, que es una mega mierda. Y como tiene buenos ataques, pues no se lo he enseñado, ¿vale? Tenemos 20 restaurar todo y 20 cura total. Solo los voy a poder usar, ojo, en el caso de que ellos utilicen algo, ¿vale? Si ellos utilizan un restaura todo, yo puedo utilizar un restaura todo, etcétera, ¿vale? Así. Y la otra es en el caso... A ver, ¿qué es esto? Pues de vida, ¿vale? Pues nada, bien, bien. En el caso entre combates, ¿vale? Entre combates también voy a poder utilizar cosas, porque si no es una locura la liga, ¿vale? Es impasable. Y primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que... ¡Chaimeko! No me gusta, no lo voy a atrapar realmente porque estamos ya en el final de la serie y el equipo que tengo me gusta. ¡Aunque ojo! Ojo con esto porque me la estoy jugando. ¿No has podido escapar? ¡Déjame escapar! Me la estoy jugando. Pero no, no quiero a Chaimeko, ¿vale? No quiero a Chaimeko. Perdonad a los que os guste Chaimeko. Me la estoy jugando porque queda un combate con Tilo. Queda un combate con Tilo, ¿vale? Entonces si muere algún Pokémon estoy jodido, ¿vale? Primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que... Umbreon. Este sí que lo voy a atrapar, fíjate lo que te digo. Lo voy a atrapar por si acaso. No lo voy a meter en el equipo, ni mucho menos, pero lo voy a atrapar por si acaso. Por si acaso. Vale, vamos a pegarle un escaldar, que no debería matarlo. Él me hace ataque arena. De momento el primer ataque que tiene es un mojón. Pero bueno. Vale, voy a tirarle una ultra bola. A ver qué tal. Qué tal sale, ¿no? Ultra bola. Uno. Dos. ¿Tres? ¡Oh! ¡No me hagas eso, Umbreon! ¡Explosión! ¡En serio! Venga, grito pegado. ¡Oh! ¡En serio! ¡En serio! Aquí tenemos Rayo Hielo, que mi idea era enseñárselo a Meji, pero acabo de caer. Bueno, acabo de caer antes de empezar a grabar el vídeo. Voy a usar repelente. No quiero pelear. Vale, he caído antes de empezar a grabar el vídeo. Dano tampoco, o sea, también puede aprenderlo y tiene púas, ¿vale? Entonces a lo mejor me renta más que lo tenga Dano que lo tenga Meji. Dicho esto, no sé si poner el primero. Dano tiene púas, ¿no? Correcto. Pues nada, me renta mucho más quitar el púas, ¿vale? Es una tontería ya tenerlo. Voy a poner el primero, yo creo que a Weki. Que realmente tiene ataques con bastante cobertura. Y sobre todo, si me atacan con volador, tengo la valla. Si me atacan con fuego o hielo, puedo cambiar a Dano o a Meji. Entonces creo que lo tengo más cubierto. Y voy a hacer eso. Básicamente voy a ir con Weki el primero en principio. Luego, depende. A lo mejor también puedo meter a Dano para abrir. El eléctrico lo tengo bien cubierto.
El planta ni fu ni fa. Bueno, a ver, eléctrico no es la divina papaya, pero está bien cubierto. La planta también la tengo bien. Dano también puede ser una buena opción para abrir. Vamos a ver, según que nos vayan sacando, vamos viendo, ¿vale? Vale, aquí se viene el combate con Tilo. Se viene el combate con Tilo, luego curaremos y ya vamos a la Liga Pokémon. Dios, por favor, por favor. ¡Eh, Charlie 2, espera! Estoy cagado, estoy cagado. Desde que nos separamos en el paraíso de Eder, he recorrido un largo camino. Uy. He superado el resto de pruebas, he entrenado con Liam. Cuando estaba pensando si atreverme con la Liga Pokémon, me crucé con Gladio, que me dijo que venías aquí, Charlie 2. Y he venido escopetado para verte. Creo que nunca en la vida me había dado tanta prisa para nada. Pero bueno, a lo que iba, Charlie 2, vamos a decidir quién será el primero en afrontar la Liga Pokémon. No vas a poder andarte con miramientos esta vez. O te esfuerzas al máximo o no podrás contra Minimis Pokémon. Contra Minimis. Vamos a darlo todo. Contra Minimis Pokémon. Vale, a ver, que esté randomizado, por favor. El entrenador Tilo te desafía. Raichu, vale, no está randomizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Energibola. A ver qué me hace. Cuidado con el psíquico, ¡Psíquico! Vamos, Weki. Bien, Weki. Bien, Weki, energibola y fuera Raichu. Fuera Raichu, bien. Bien, veremos qué me saca. Decidueye. Podemos sacar a Gezú. Podemos sacar a Gezú. Vamos, Gezú. Vamos, Gezú, dile a ese Decidueye cómo se juega esto. Vale, nivel 54, ojo. Vamos a pegarle el ataque Z, hecatombe pírica sin pensármelo. Y adiós de Decidueye. Y veremos qué nos sacan ahora. Madre mía. También he de decir que tengo ganas de terminar esta serie para no tener que grabar con la capturadora vieja, porque me tiene... Hecatombe pírica. ¡Fuera de Decidueye! ¡Vamos! A ver qué me saca ahora. ¡Vaporeon! Pues sacamos a Chibi, que lo va a reventar sin problemas. En principio. Realmente los tiene al mismo nivel que la Liga. La Liga los tienen todos al 53 y uno al 50. No, mentira, la Liga tienen todos al 54 y uno al 55. Y él tiene todos al 53 y uno al 54, parece. Ojitos tiernos. ¿Vale? No, me ha bajado el ataque. Cuidado, chicos. Estamos ante un chico malo. Hidrobomba, no debería quitarme mucho. La verdad es que es una putada que Chibi. Es una putada, de verdad. Que Chibi no haya aprendido Giga Drenado, porque con Giga Drenado le pongo el raíz grande y agüita la que puede liar aquí Chibi. El entrenador Tilo va a sacar a Komala. Pues sacamos a Gezú, que tiene Onda Certera. Si Weki estuviera full de vida, también podría llegar a ser una opción. No sé qué ataques tiene Komala, pero no creo que tenga nada realmente peligroso. Que va a pegar un bostezo. No creo que tengan nada peligroso para Blaziken. Pero bueno, no nos confiemos. Onda certera, le pega y lo revienta de una. Y nos cargamos a Tilo. Nos cargamos a Tilo, reventamos a Tilo. ¡Qué rabia! Con lo que me había gustado que mis Pokémon sobrevivieran una victoria contra ti. Pero esta sensación me va a motivar seguro a seguir superándome. Estoy convencido. Charlie 2, tienes que convertirte en campeón de Alola. Y entonces cuando lo hayas hecho, te tocará enfrentarte a mí otra vez. Eso me ayudará a ser mejor entrenador. Toma, aquí tienes algo que creo que te podría ser de utilidad. Y me da revivir máximo, que no me son de utilidad. Porque si muere un Pokémon, no lo podemos volver a usar, ¿vale? Estoy muy contento de que te mudaras a Alola, Charlie 2. Me siento muy afortunado. He de decir que el próximo bloque que haga... no va a ser al terminar este, ¿vale? Quiero tener solo una serie diaria en el canal.
¿vale? Para que haya más variedad, digamos, ¿no? De vídeos. Entonces, hasta que no termine el árbol de batalla, no voy a hacer otro loque. Pero el próximo loque que haga va a ser por vidas, porque yo creo que este hubiera sido muchísimo, muchísimo más emocionante. Tuviera que haber jugado mucho más serio si hubiera sido por vidas. Pero tampoco sabía mucho la dificultad, ¿vale? Realmente creo que lo podría haber hecho por vidas, aunque me han muerto muchos más Pokémon, ¿vale? Pero hubiera jugado mucho más safe y creo que lo podría haber llegado a conseguir. Aunque me han dado. En este lo que me han dado mucho. Vale. Se viene, chavales. Se viene. Quiero hacerla en dos capítulos. Quiero hacer hoy el primero y el segundo alto mando, ¿vale? Los dos primeros alto mando. Luego los otros dos y el campeón. ¡Felicidades, Charlie 2! Has superado todas las pruebas del recorrido, incluso las grandes pruebas. Eso no puedo decirlo a todo el mundo. Muchas gracias. Recuerdo el momento en que escogiste a tu primer Pokémon compañero como si fuera ayer. Lo único que te falta ahora es la Liga Pokémon. Eso sí que va a ser canela fina. Hemos edificado la Liga Pokémon aquí, en el punto de Alola más cercano al cielo, en honor a los Pokémon legendarios. Además, aquí es donde antiguamente los aspirantes concluían su recorrido insular. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, cuando me planté en la meseta allí, el más chulo que un hacho dispuesto a comerme el mundo, empezando por la Liga Pokémon. Los del alto mando de Kanto nos dieron un buen repaso, pero mis Pokémon lo dieron todo por mí, igual que yo hice por ellos. Y al final, cuando estuve delante del experto tipo dragón, el de la capa, que es nada más y nada menos que Lanes, Lance. Uy, que me estoy enrollando, ya les contaré las batallitas a mis nietos, ahora te toca a ti ser el prota. Te aconsejo que te prepares bien, porque una vez dentro no hay marcha atrás. ¡Chavales, se viene! ¡Se viene la Liga Pokémon! ¡Oh, Dios! Estoy cagado, ¿vale? En principio, la Liga Pokémon sí que está 100% randomizada porque lo miré. Lo miré que estuviera randomizada y estaba randomizada, ¿vale? O sea, que no hay más. Ni uno, ni dos, ni tres. ¡Cuatro! En cada región de este mundo hay una Liga Pokémon coronada por cuatro entrenadores de fábula, el alto mando. En Alola también hemos designado cuatro entrenadores para celebrar nuestra propia Liga Pokémon. No podrás salir hasta que logres derrotarlos a todos o la pifies tú en el intento, sin problema. Si te pones nervioso, Sceptile y el resto del equipo lo percibirá, pero no te preocupes, seguro que lo bordáis. Ánimo, estoy seguro de que tal, 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 que la suerte os acompañe. Muy bien, venga, muchas gracias. ¡Capturadora! 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 ¡Por favor! Estamos en un momento interesante. Estamos en un momento muy interesante, no me la líes. No me la líes. Madre mía, tú. ¿Por qué vas tan petada? ¡Que empieza la liga! Venga, espabila, gracias. Gracias por espabilar un poco. Te lo agradezco. ¡Qué caudales de emoción! ¡Buah! ¡La que se viene, loco! Estoy cagadito. Soy Kaudan, Kahuna y miembro del alto mando. No pienses que voy a tener compasión contigo, era más bien esa, ¿no? Voy a poner toda la carne en el asador. ¡Panga! ¡El alto mando Kaudan te desafía! ¡Swalot! El tipo veneno, claro. No había caído yo en ese. La verdad es que Chibi me ha intentado aprender psicocarga y no se lo he enseñado. Y... ¿cómo me cargo yo al tipo veneno? ¿A confusiones? ¡Vamos, Chibi! ¡Psico colmillo, what! ¡No! ¿Cómo que psico colmillo? Madre mía.
Madre mía, cómo empieza esto. Dios, chaval, ¿en serio psico colmillo? Bien. Le puedo pegar desarme por el objeto que pueda tener, que no lo sé, o escaldar e intentar quemarlo, que podría ser la clave. ¡Látigo! Cuidado, ¿eh? ¡Quémale! ¡Quémale, Meji! ¡Quémale, Meji! ¡Vamos, Meji! ¡Vamos, Meji! Vale, pégale el desarme y ahora le va a tirar un restaur a todo. ¡No! ¡Látigo otra vez! Estoy cagado, ¿eh? Estoy cagado. Gafas de sol tenía, ¿what? Vale, va a utilizar restaur a todo seguro. Vamos a pegarle a escaldar y con suerte lo volveremos a quemar. Y ahora podemos utilizar un restaur a todo nosotros. Vamos a utilizar un restaur a todo. Ahí va el escaldar. Malo, qué malo, qué malo, qué malo. Oh, no lo he quemado. Vale, tenemos que cambiar de Pokémon. Porque con los dos látigos yo creo que sí que me puede llegar a matar. Sí que me puede... Tengo menos dos la defensa. Vale, vamos a sacar a Rai. Está esto jodido, ¿eh? ¿Látigo otra vez? Vale, bien, no está mal. Ahora le pegamos el voltio cambio. Y volvemos a sacar a Meji. Uf. Hostia. Es que el Swallow para pa matarlo. Tensión, ¿eh? Chico Colmillo, que si no me pega crítico ni nada, no me quita el banco ni de broma. Y ahora de un escaldar de... ¡No! ¡Es más rápido que yo! ¡Lo retira! Dios, la había... ¡Oh, Ductrio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Meji! Meji sube a nivel 54. Quiero aprender chapoteo, lodo, en serio. Quillfish. 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 Venga, va, Wakey. Venga, va, Wakey. Hazme sentir orgulloso, Wakey. Me he oído al menos. Bien. ¿Adaptación? Triataque. Lol. Cuidado. Bien, bien, bien. Madre mía, aquí con el monotype tipo veneno, ¿qué pasa? Quitando el Ductrio. Me va a sacar al suelo. ¡No, Pidgeot! Pidgeot, ¿eh? Creo que he ganado. Creo que he ganado sin perder ningún Pokémon. Gigavoltio Destructor. ¡Gran ojo! ¡Bien! 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 Mátalo. Deberías matarlo. Mátalo. Mátalo. ¡Gigavoltio Destructor! ¡Vamos, Rai! ¡Vamos, Rai! ¡Vamos, Rai! ¡Vamos, Rai! Jesús ha subido al nivel 54. Wakey ha subido al nivel 54. ¡Vespiquil! ¡Hostia, que tiene 5! Y yo aquí como si ya estuviera. Vale, Vespiquil. En principio debería ser fácil matar a Vespiquil. Pero es un random block, recordemos.
Madre mía, tú tenías un buen equipo, ¿eh? ¡Vamos! Filo del abismo. What the fuck? Filo del... ¿En serio? No sé si de un retribución de Wiki lo mato, ¿eh? Debería. Debería, vamos, Wiki. ¡Filo del abismo! ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Se queda uno de vida! Dios, me ha hecho mucho daño con el derribo. ¡Dios! ¡Jesús fuera, tío! ¿En serio? ¿El primer...? Hostia, ¿eh? De potencia 105 en realidad. Nada, pero no me interesa cambiar. Vamos, confusión. ¡Mátalo! ¡Látigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Restaura todo! ¡No! Le pegamos un crítico al menos. A ver si ahora vuelve a hacer otro látigo y ya luego puedo hacer el voltio cambio. Psico colmillo, a ver qué me quita. Aguanta Ray, aguanta Ray. Hostia, bien, eh. Vale, en principio ya está. Aguántalo, Ray. Bien, Ray. ¡Bien, Ray! ¡Dios! ¿En serio filo del abismo, tío? Tenemos que pasar el siguiente sin perder ninguno. Si perdemos uno, estamos fuera. Perdemos el loque. Perdemos el loque, ¿eh? Lo perdemos. Si en el próximo perdemos un Pokémon, está jodidísimo. ¡Dios! Vale. Mierda, esto es malo. Vale, vamos a pegar resto todo a los cuatro que les hace falta. Uf. Es que encima el tipo psíquico me jode mucho, tío. Es lo que más me jode. Y tiene que tener... Psico colmillo el Swalot, que es tipo veneno, que no tengo nada para matar al veneno. Y encima con el ataque que... ¡Ah! Y luego encima filo del abismo en Vespiquen, tío. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Bienvenido a la sala de rocas. Un poco de suerte, por favor. Un poquito de suerte. ¡Venga! ¡Pray for Charlie! Segundo combate de la Liga Pokémon de Alola. El último de hoy. Y esperemos que no el último de la serie. El alto mando Malia te desafía. Maila, perdón, siempre digo Malia, no sé por qué. ¡Con Beartic! ¡Me muere! ¡No puede ser! A ver.
Weki es más rápido y tengo tajo cruzado y cabeza de hierro. Si tiro a cabeza de hierro y al retroceso se la puedo liar, pero es que si cambio ahora y cambio a Dano, capaz que me pega un ataque que me joda a Dano y que no tiene ningún ataque de hielo ahora de repente. Cabeza de hierro, cabeza de hierro, venga. ¡Vamos, Weki! ¡Vamos, Weki! ¡Esporagodón! ¡Bien! Tajo cruzado y lo matas. ¡No! ¡Lo he evitado! ¡Esporagodón! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! Tajo cruzado y lo matas. Tajo cruzado y lo matas. ¡Bien! ¡Bien! No tenía... ¡Uf! Es que sabía que no iba a tener un ataque de hielo, tío. Y me ha hecho esporagodón, pero seguro que cambio a luz. ¿En serio? Wimpod. Y yo con Jesús muerto, me cago. Aquí eso lo tipo bicho aún, ¿no? Creo. Creo. Sí. No, es bicho agua ya. Bueno, al menos Wimpod es un Pokémon de mierda, ¿vale? ¡Snorunt! ¡Bien! Venga, un poquito de suerte, joder. ¡Bien! Es que lo otro vaya equipazo tenía, tío. ¡Vamos, Chibi! ¡Oh! ¡Sobrevive! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Remolino, bien! Me estaba viendo un frío polar o algo así. Te lo juro, ¿eh? Restaura todo, en serio. Vale, puedo usar un restaura todo ya. Vale, perfecto. Puedo usar un restaura todo ya. Seadra. Bien. Y este es un Pokémon a nivel 55, bien. Si lo saca ahora es que el otro Pokémon también debería ser débil contra planta. ¡Bien! Dios, después de lo de Jezú estaba cagado. Ahora todavía hay random block, chavales. Mictiena. Todavía hay random block, chavales. Todavía hay random lock. ¡Bien, tío! ¡Bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me has cagado. ¡Adiós, Mictiena! Mañana tres combatazos. Mañana. Mañana es el día clave. Mañana es el día clave. Vale, chavales. Pues hasta aquí la primera parte de la Liga Pokémon. Y mañana, hoy han sido tres combatazos. Y mañana van a ser tres combatazos. Por favor, que tenga suerte, por favor. Y bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo con todos vuestros colegas, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!